Adolfo Bustos Villarruel, secretario de Deporte Departamental de Caldas. ¿No? Y actualmente vamos iniciando de una forma muy metódica el regreso a actividades de entrenamiento de nuestros deportistas de altos logros, digamos en una primer camada de deportes individuales, triatlón, patinaje y bicicross, entre otras, llevando en los protocolos, un protocolo que desde el inicio de la pandemia se ha venido realizando, estudiando, y pues lo hemos recibido con beneplácito la aprobación para realizarlo. La idea es que nuestros deportistas pues vienen de una, entre comillas, pausa de actividades específicas de entrenamiento, que lleguen nuevamente al proceso de readaptación de las cargas, porque es lo más importante, que nuestros deportistas lleguen, pero que haya una reactivación de cargas de una forma metodológica y planificada. No es que ya estamos haciendo abiertos los escenarios y que los deportistas ya vienen a hacer sus actividades en la misma intensidad o densidad con la que estaban trabajando. Afortunadamente hemos tenido, digamos, una buena receptividad por parte del cumplimiento de las normas de bioseguridad por parte de los deportistas, de los entrenadores, y la articulación que se ha tenido con la alcaldía, con la Secretaría de Deportes Municipal, con el doctor Alejandro, que también pues hace parte de este reinicio de nuestros deportistas de altos logros deportivos, para que ellos puedan utilizar los escenarios. Y afortunadamente hemos encontrado esa sinergia entre la alcaldía municipal y la Secretaría Departamental de Deportes. Y van las niñas. Va.